tapa. Y otro de los temas que no fue tapa, pero nosotros sí lo queremos traer a tapa, porque nos parece que todo lo que tiene que ver con formación, capacitación, diálogo y todo eso se tiene que difundir. Es casi una obligación de los medios de comunicación difundir estas actividades. Para charlar de esto, se está realizando, se están llevando adelante desde el Centro de Formación Sindical y Diálogo Social del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, un ciclo de capacitaciones sobre un curso sobre el movimiento obrero regional. Para charlar de esto, se dio la primera jornada en el día martes, pero van a seguir estas jornadas desarrollándose. Para charlar de esto, tenemos en línea, le damos la bienvenida al aire a Carlos Leavi, director de Relaciones Institucionales del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Hola, Carlitos, ¿cómo andás? Vero Sarasola te saluda. Hola, Vero, buen día, ¿cómo te vas? Un gusto grande hablar con vos. Un gusto grande para mí, nos conocemos hace muchos años. Carlitos fue profesor mío en la facultad de Comunicación 1. Mirá si hace años que nos conocemos. muchísimos años y mucho afecto y momentos compartidos, digamos, en una década muy difícil, ¿no? Ah, sí, como, si como nos habrá, la década del 90, si nos habrá tocado salir a la calle tantas veces luchando, ¿te acordás? Éramos tan jóvenes, Carlitos. Hemos crecido. Bueno, cuando me llegó la gacetilla que me la mandaron desde la universidad, me pareció súper interesante difundir este ciclo, este centro de formación sindical y de diálogo social. Contanos de qué se trata, cómo se participa, quiénes pueden participar. Mira, Vero, en principio es una situación bastante inédita, porque la universidad de por sí es una propuesta que tiene 17 facultades, más de 100 carreras, o sea, se estructura en base a un proyecto educativo, ¿no? Claro. Pero lo que está empezando a trabajar desde hace unos años con mucha más fuerza es lo que se llama la formación alternativa. O sea, llegar a otros sectores de la comunidad que no necesariamente accedan a la propuesta formal o tradicional de la universidad en sus 17 facultades. Por eso tiene una escuela de oficios y por eso este convenio que hizo con el Ministerio de Trabajo de la universidad y junto al movimiento obrero de la región. Es decir, un poco traer la agenda de los trabajadores y las trabajadoras de la región organizados, digamos, a través de sus sindicatos, sus centrales sindicales, y eso es nuevo, digamos, nunca había ocurrido porque los sindicatos tienen su propio centro de formación y la universidad sus propuestas tradicionales, pero no juntarse para hacer, digamos, producir espacios donde se piense las cuestiones vinculadas a lo transversal del trabajo. Por ejemplo, el rol de las mujeres y lo que está ocurriendo con el derecho a la mujer en el mundo laboral y los convenios de la OIT que amparan esa cuestión. La cuestión de la comunicación sindical como algo transversal y que a todas las organizaciones les interesa. Y arrancamos, como vos contabas en la presentación, con algo que nos parece de base, que es el reconocimiento de dónde venimos. Y bueno, venimos de una historia de un movimiento obrero regional con que, digamos, para nombrar lo más conocido, desde el 17 de octubre del 45 fue protagonista de situaciones y acontecimientos nacionales. Pero surgió de la región. Entonces La Plata, Berisso y Ensenada tiene esa historia, vamos a dedicar 3 o 4 encuentros a eso y después nos vamos a ir sumando agenda de temas de formación y capacitación ya el año que viene con todo, digamos. Carlitos, ¿quiénes dan las charlas? ¿Quiénes son los principales expositores? Mira, nosotros vamos haciendo un mix entre lo que las organizaciones nos proponen, porque las organizaciones, como tienen su centro de formación, hacen investigaciones, tienen institutos, nosotros vamos mechando lo que tienen las organizaciones de formadores y formadoras. El otro día, por ejemplo, para la primera charla estuvo Carlín Hueso Campo, que es un dirigente histórico de la región, pero también histórico a nivel nacional de la FATSA, la Federación de Trabajadores de la Sanidad, y Silvia Almazán, que es una dirigente con mucha trayectoria en el SUTEBA por la CTA. Entonces vos tenés 2 centrales sindicales, 2 modelos, 2 perspectivas y historias que ellos van poniendo en común. Pero ya, por ejemplo, en la clase que viene vamos a sumar a investigadores e investigadoras de la Facultad de Humanidades que estudian acontecimientos, eventos o cuestiones vinculadas a la historia regional. Entonces sumamos nosotros a quienes en la universidad se dedican a esas historias. Y así vamos mechando, y bueno, lo que se arma es ese otro nombre que tiene el centro,
se arma un diálogo social, se arma una articulación, se arma algo que nada, que es muy virtuoso y que a su vez es muy necesario, porque lo que está ocurriendo, lo que vivimos, y hay que reconocerlo, en un tiempo de crisis también de representación, es mucha fragmentación. Y la dificultad de distintos sectores institucionales y políticos de ponerse de acuerdo en cosas para ir para adelante. En este caso hay un gran acuerdo entre un organismo público, como el Ministerio de Trabajo, la universidad, que también es pública, y las organizaciones de trabajadores de la región. Así que, bueno, para nosotros esa es la parte como del diálogo, ¿no? Y me parece más que interesante, sobre todo además para compartir experiencias, ¿no? Unificar en un solo criterio, como bien decís vos, construir este diálogo social, porque a veces, si bien estamos hablando de tres partes del Estado que son públicas, tanto el Ministerio de Trabajo como la universidad, como las organizaciones sindicales, a veces funcionan por separado, ¿no? Como en tres carriles diferentes. Me parece que unificar en este diálogo social y poder intercambiar y aprender y retroalimentarse mutuamente es más que interesante para el desarrollo de cada una de esas entidades. Sí, además para el desarrollo regional también, Vero, tal cual vos lo dijiste, o sea, de ahí, o sea, nosotros estamos trabajando ahora, en principio, la formación como objetivo central, pero no perdemos de vista que ahí se pueden llegar a producir propuestas de desarrollo productivo regional, propuestas de articulación con sectores empresarios o con sectores PYME. Es decir, es un espacio que si todos los sectores van poniendo su semillita, puede ser algo que sume mucho incluso a las políticas públicas y también al desarrollo de los sectores privados. Sí. Ese es como un desafío, digamos. Y, y también pensaba en términos políticos a la formación, en bueno, quienes habitamos el mundo de la política, quienes laburamos en el periodismo, también le decimos así, ¿no? También a la formación de nuevos cuadros y de nuevos representantes de todos los sectores, ¿no? También es importante para eso. Bueno, vos me preguntabas a quién iba dirigido y precisamente ese es uno de los destinatarios y destinatarias de esto. O sea, nosotros necesitamos la formación de cuadros políticos académicos y técnicos, que cuando decimos cuadros políticos es que tengan una visión que vaya más allá de su sector. Claro. Ya la decisión de que vos articulás y hablás con otros para ver qué tema en común puedes tener y hacerlo juntos, esa es una decisión política trascendental que puede tener impacto en tu comunidad de intereses, pero en la comunidad más general también. Y ese es uno de los desafíos centrales. Tal cual como vos lo decís. Sí, sobre todo para también pensar entre estos tres sectores, ministerio, universidad y sindicatos, también pensar nuevas políticas públicas que garanticen más derechos para los trabajadores y trabajadoras. Totalmente, que garanticen más derechos, que generen nuevas herramientas, que se pregunten los desafíos de lo que viene. Digamos, la pandemia dejó algunas cuestiones vinculadas a algo que hay que trabajar, como el teletrabajo. O sea, hace 150 años se peleaba por la jornada de 8 horas y con el teletrabajo capaz que trabajás 12 y no tenés horario. Digamos, hay muchas cosas que tienen que ver con adecuar las normativas para proteger. Hay mucho para trabajar en acceso a derechos. Hay mucho para preguntarse, bueno, cuáles son las transformaciones que se vienen en el mundo o en el mundo laboral, ¿no? Sí, vos sabés que estaba leyendo un comunicado que enviaron ayer desde el Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa, que ayer estuvo participando en una presentación en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el ministro se manifestó a favor de la reducción de la jornada laboral. Viste que esto es algo que ya está sucediendo en varios países del mundo, en algunos con la reducción de horas y otras directamente con la reducción de días, de trabajar 4 días en vez de 5, quienes trabajamos de lunes a viernes. Esa es una discusión que creo que la República Argentina todavía tiene pendiente, porque además eso generaría nuevos puestos de trabajo también. Sí, eso está, digamos, está avanzando cada vez más en el mundo. En principio, si mal no recuerdo, arrancó en algún momento con algunas experiencias en Francia, pero hoy ya hay experiencias en todo el mundo, particularmente en Europa, pero hay experiencias en todo el mundo porque lo que se ve es que el tiempo de descanso y de recreación hace que el tiempo de trabajo sea más productivo. Claro. Y no al revés. Y eso genera que si vos tenés que cubrir ámbitos de producción, lo que vos planteabas, ¿no? Nuevos puestos de trabajo, bueno, hay todo un universo.
universo, digamos, que es el universo de lo laboral. Y también, nada, hay un desafío muy puntual, que es cuál es la relación entre capital y trabajo, ¿no? Claro. Y eso hoy está también en crisis, porque las grandes empresas en Argentina están teniendo ganancias que son de las más grandes en la historia, no les está yendo mal, y sin embargo tenemos mucha informalidad en el trabajo, todavía estamos por entre el 30 y 40%, tenemos problemáticas en los propios trabajadores registrados, o trabajadores que tienen trabajo en blanco, pero apenas están por sobre la línea de pobreza, o ni siquiera, digamos, ni siquiera, la canasta básica, claro, familiar. No, no, ten en cuenta, o sea, que el salario básico creo que hoy está en 60 mil pesos. Y es un... Exactamente, está más o menos a la mitad de lo que necesitas para cubrir una canasta. Exactamente, que eso es un... Entonces, una esa es una discusión, bueno, vinculada a lo salarial, la pérdida del poder adquisitivo del salario, pero bueno, por sobre eso se estructuran un montón de otras discusiones posibles. Carlitos, ¿cómo porque no participé este martes, pero me interesa y voy a participar, ¿cómo me inscribo? No, en este caso nosotros en principio la inscripción la estamos haciendo a través de las organizaciones gremiales, digamos. Perfecto. ¿No? Son más de 30 las organizaciones gremiales que han participado, que van desde los propios gremios de la universidad, a TULP, a DULP, hasta otras organizaciones gremiales, no sé, menciono algunas, pero en gremios docentes, gremios como UTEDIC, SOSBA, digamos, nada, ahí las organizaciones gremiales están participando de manera masiva, así que en general, si uno tiene esa referencia, obviamente, si alguien no está en una organización y le interesa, se comunica con nosotros, con el Consejo Social, y también se puede sumar, ¿no? Es una universidad pública, abierta, así que no hay problema. Pero ahora lo estamos trabajando más a través de las organizaciones. ¿Cuándo ya tienen previsto cuándo es la próxima clase? Si todo nos sale como lo planificado, el próximo encuentro va a ser el martes 15 y el siguiente va a ser el martes 29. Bueno, sí, te dejo de deber que me mandes el flyer, así lo promocionamos. Totalmente, anotado en la parte de los deberes. Ah, en la parte de los deberes te dejo pendiente que me mandes el flyer, así lo promocionamos. A mí me parece siempre que es, y más en esta época tan difícil que estamos atravesando todos y todas, en esta época tan complicada, después de 4 años de una gestión liberal, 2 años de pandemia de la que todavía no salimos, me parece que fomentar estos encuentros de diálogo social es lo que necesitamos, hablar más, mejor, más tranquilos y más democráticamente, ¿no? Que no nos coman las internas de lo que estamos viviendo. Totalmente, totalmente. Y creo que la universidad tiene un desafío que cumplir en ese sentido. Puede ser un espacio donde sectores políticos, sindicales, empresariales, sociales, culturales, se encuentren y pongan puntos en común de lo que necesitamos como comunidad y como pueblo. Carlitos Leavy, ha sido muy generoso con tu tiempo. Gracias por este ratito que nos brindaste acá en el aire de Radio Capital. No, gracias a ustedes, Vero, y felicitaciones por el programa y por seguir abriendo comunicación. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo grande.